We know that things are only getting worse under Obamacare. This is about people paying higher premiums every year and feeling powerless to stop it. It's about families paying deductibles that are so high, it doesn't even feel like you have health insurance in the first place. And in so many parts of the country, as you've also always heard, even if you want to look for better coverage, you're stuck with one option. One choice is not a choice. It is a monopoly. The healthcare system has been ruined, dismantled under Obamacare. Now, the Republicans say repeal and replace. The only thing that has going for it is alliteration. They have no replacement plan. They have no replacement plan because they just, they can't. They can't agree. They don't have the votes for a replacement plan. So to repeal and then delay is an act of cowardice. That means we don't really know what we're doing. Bueno, el próximo 20 de enero el presidente Trump toma posesión, el presidente electo toma posesión y como ustedes están escuchando, todo parece indicar que esta va a ser la gran primera batalla política en el Congreso Federal. Está con nosotros directamente vía Skype el señor Fernando Amandi. ¿Cómo estás, Amandi? Gusto en tenerte en el programa. Un placer como siempre, María Elvira, y feliz año nuevo a ti y a tus televidentes. Muchísimas gracias. Igualmente, muchas cosas buenas para este año 17. Sin duda que tú eras una de las personas en el sur de la Florida más cercanos al presidente Obama y sabemos que esta fue el niño de los ojos o la joya de la corona para el presidente, el Obamacare. Está con nosotros también el señor Jesse Manzano. Muchas gracias. Consultor y estratega republicano. Gracias, María Elvira. Sabemos. Saludos a ti y a Fernanda ahí a la distancia. Así es. Saludos, la joya Jesse, de la corona está en peligro. Vamos entonces a empezar con usted. Sabemos que el presidente, o por lo menos el vicepresidente electo, ha dicho que la primera orden del día que va a tomar iniciativa el presidente Trump es por lo menos tocar el Obamacare. No sabemos qué es lo que se va a quedar. ¿Por qué usted considera que eso es lo correcto? Bueno, dos cosas. Primero que nada, se han establecido unos comentarios quizá un poco contradictorios, ¿no? Tenemos el de Pence, que dice que sí, efectivamente vamos a hacer esto desde ahora, en este momento. Y luego los tweets de Donald Trump, que son un poco más impresionantes, de forma impresionante, son mucho más calmados y más tranquilos, llamando un poco a la cautela uh-huh. para no actuar de forma muy rápida. Mira, definitivamente la promesa del Obamacare ha sido un desastre. 17 de los originales 23 cooperativas que se establecieron a nivel nacional para proveer este seguro de salud han fracasado, han tenido que cerrar porque no han podido mantener y ofrecer un seguro a los residentes. La pregunta es, ¿con qué lo van a reemplazar? Hay varias alternativas que se pueden implementar de forma inmediata y a mediano plazo. Una de ellas es una cosa que ya existe en la ley actual, que son las cuentas de ahorros para gastos de salud, que no se los puede cobrar impuesto a eso, o sea que eso sale de su salario y eso no es al final del año uh-huh. algo que se puede correr. Entonces, expandir el uso de eso y permitir que otras personas tengan acceso a eso sería fundamental para que los norteamericanos puedan Fernando, pagar eso. Dígame, Fernando. dígame, Fernán. Con todo respeto a Jesse, que lo estimo mucho, no contestó tu pregunta. ¿Y por qué no la contestó María Elvira? Porque no hay plan de los republicanos para reemplazar. Repito yo, no hay plan para reemplazar el cuidado médico que más de 27 millones de personas y la colonia más grande, los hispanos del sur de la Florida, que se han beneficiado de tener un cuidado médico gracias al presidente Obama y este plan de Obamacare, que Jesse y los republicanos quieren eliminar sin tener alternativa para reemplazarlo. Okay, no quédate hay ahí. Ninguna. No hay alternativa. Entonces sabemos que independientemente que a usted le guste o no, 30 correcto. Millones de personas que tenían seguro médico y que ahora no los van a tener, es un daño grande a la comunidad. Las alternativas existen, los seguros médicos. Se puede también permitir de una manera rápida, permitir a las personas que compren seguro médico a través de las líneas estatales, lo cual no es permitido actualmente, lo cual puede resultar en seguros médicos mucho más económicos. Se puede permitir que cuando alguien cambie de trabajo pueda llevar el seguro médico que tiene a otro empleo, en vez de tener que cambiar o tener que entrar al programa COBRA, que es mucho más alto. Así que las opciones existen. La cuestión es qué opciones se van a presentar a la mesa y cuáles son las partidos. Opciones existen. Las opciones existen. Usted me dice que no hay nada. Él dice que. Lo que diga. Está diciendo el señor Manzano, con todo respeto, una persona muy inteligente, brillante, pero es una mentira. Lo irresponsable del Partido Republicano es eliminar un beneficio que muchísimas personas, millones, no tenían, sin por lo menos tener algo concreto en la mesa, que se lo eliminan hoy, miércoles. Mañana jueves, sin interrupción de cobertura, existe. Eso no vale. Pero la lista de opciones que Manzano acaba de decir. En este momento que lo están utilizando. ¿Usted no piensa, Fernand, que la lista de opciones que Manzano acaba de enumerar son legítimas?
legítimas en algunos casos, pero no una cobertura por lo general, es que lo que ofrece hoy el Obamacare. Y vamos a tenerlo en mente. Este plan de Obamacare es el plan republicano. El autor del plan, Mitt Romney, que fue el candidato republicano adoptado en Massachusetts, que él implementó, que fue el plan, el único plan que los republicanos hasta decían que estaban dispuestos a colaborar con el presidente Obama. Cuando el presidente Obama presenta el plan republicano, consigue cero votos republicanos, porque los republicanos no trabajan en buena fe, solamente trabajan para empoderarse. Ahora, y es por eso que Jesse no te puede ofrecer una alternativa que existirá pregunta mañana. Rápido, solamente pregunta rápida. ¿Tiene los votos el presidente electo Trump para poder repudiar en la Cámara de Representantes y en el Senado el Obamacare, sí o no? Sobre todo en el Senado, donde solamente hay dos puntos de diferencia, o dos senadores de diferencia. ¿Los tiene o no? Cuatro, quiero decir. Cuatro, ¿los tiene o no? Porque si no los tiene, entonces estamos en una discusión que no hace falta. ¿Qué usted piensa? ¿Que sí? ¿Que los tiene? ¿A mí me pregunta? Sí, a ti, Amandi. Bueno, lo que tengo entendido es que hoy el senador Rand Paul ha dicho que tiene muchos problemas con un plan que aumentaría la tasa del déficit norteamericano. Así que ese es uno menos. Si Rand Paul se rinde con dos más, ya perdieron la oportunidad. Así que hay que ver si encuentran entonces, dos significa, más. Significa que esta es una discusión que no termina. Hay que ver si tenemos los suficientes votos en la Cámara y en el Senado para que esto lleve... Y lo más importante, muchísimas gracias. Que lo tengo...